Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Qué profesionalidad de la gente que forma parte de Fútbol en Radio, porque como a Juan Pablo Polvorinos, a Vicente Aspitarte, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Y a Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le ha tocado el gordo de la Navidad. Sí, señor. Y aún así han querido estar con ustedes en un día como hoy, porque sí, señor. Por, ellos no trabajan por dinero. Es que no ayer... trabajan por obligación, trabajan por devoción. Ayer dijimos en dos apellidos vascos en Es la tarde contigo que íbamos a ser discretos y somos tan discretos que yo ni me he enterado de que me ha tocado. Lotería. Pues efectivamente, es lo que me han dicho. Creo que han sido 40 millones de euros lo que te ha tocado solo a sí, ti. A ¿Has jugado? Pues ha sido el año que menos he jugado. No, no, digo, digo el número que nos ha tocado, porque es que hay sí. gente que quiere que le toque sin gastarse no, no, un duro. He preferido dejarlo. a vosotros. Dejaros. Pues yo te lo agradezco porque cogí lo tuyo y lo mío. Así no hay que repartirlo. Para nada. Hay quien lo deja todo en manos de la diosa fortuna y hay quien hace un buen trabajo, sí señor. Me ha recordado antes de entrar nuestro compañero de la redacción de informativos, Juan Juan Alonso. Estábamos hablando de lo... Para muchos el año ha pasado volando, para otros se nos ha hecho eterno, sobre todo porque si miras, echas la vista atrás en lo político, Juan Pablo, tú te acuerdas que hace un año, por estas fechas, acababa Mariano Rajoy de ganar las elecciones que luego no sirvieron para nada. Todo lo que ha pasado desde entonces, que parece que han pasado dos o tres vidas. Bueno, Juan Pablo, sí. fíjate, en vez de cumplir los 37 que le tocaban, ha cumplido 42, Sí. porque le, le ha parecido un lustro. Iba a decir, me ha salido canas, ¿no? O sea, las canas es a otros, a algunos se nos cae el pelo directamente. No engañes, no engañes. Eso no es lo que le ha caído en la espalda a Juan Pablo. Lo que le ha caído han sido todos los títulos del Madrid que se han ido amontonando en la espalda déjame, de, es de es que Juan no me has Pablo. Dejado terminar. Y hablando de eso, Juan Alonso me ha dicho, ¿Tú te acuerdas, Dieter? ¿Cómo estábamos hace un año? No, como hemos estado todo el año con Juan Pablo. ¿Cómo estábamos hace un año, eh, no, y sé, no sé, creo que es un monográfico este programa, con lo cual vámonos a tomar algo tú y yo y que se queden los dos peleando. Y sí, ¿cómo estaba el Madrid hace un año? Eh, como, como ahora, perfecto. No, hombre, no, perfecto, quedaste. como estaba como ahora, perfecto. Ya sabes que a mí no me va a llamar ninguna oyente <laughs> ni ningún oyente para tirarme de la estaba... hay que ser madridista como Vicente Ospitard. Estaba... No, 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 hay que ser periodista como Vicente Pitard. Estaba no, y para, en... para encargarnos de recordar lo que ocurría hace un año y es que para Isidoro San José todo era color blanco en el Madrid, porque su amigo Rafa Benítez estaba al frente del equipo a día de hoy y todo era maravilloso o sabes toda... que Rafa Benítez es campeón de Europa sí, con el Real Madrid sí, claro, no por supuesto Vicente sí. te lo digo en serio o sea ya sé que estamos en Navidad no sé si habrás puesto el nacimiento salte del pesebre ya o sea no hace falta que <laughs> Sal del pesebre no, no. salte no hace falta el año pasado estábamos horriblemente mal y este año estábamos mejor horriblemente. jugando como ah, jugando mal. como nos gustaría este año está mejor el equipo no no este año estamos bien pero estamos jugando no, como estamos nos gustaría como mejor, ¿no? no ese es el ese es el no. titular que ofrece no este año que el Real Madrid está mejor el Real Madrid Juegue bien y gane títulos. Y entonces estaremos, tanto Isidoro como yo, tú no, porque tú a ti te da igual cómo esté el Madrid, aunque esté hecho una porquería. No, no, el año pasado pues era, un, era un desastre absoluto y lo claro decíamos sí. semana tras semana tú, no de, tú la semana. tú no decías que era un desastre, Vicente. No? En bueno, tu, no, quiere, perdona, pero, más que le he dado yo a Rafa Benítez, por favor, necesario de este programa. Yo no me acuerdo. A Rafa Benítez. No me acuerdo, no me acuerdo. Por favor, que, que Keylor Navas era el gran salvador del equipo con todo lo que estaba recibiendo de tiros a puerta y lo mal que estaba jugando. Fuiste muy Madre. duro con Rafa Benítez. Fuiste muy duro, fuiste muy duro. Y cuántas a veces injusto. Una... Ac... Y cuántas veces sí, sí. me he acordado. Sí, sí, y estaba el pesebre ¿o no estaba el pesebre. Fuiste, fuiste pues entonces... durísimo. Se quería con Rafa cargar Benítez? el pesebre a Benítez. Efectivamente. <risa> bueno, <risa> pero yo quiero decir una cosa, y no sé si Juan Pablo me va a meter en el pesebre también a mí por decir esto, que cuando yo veo que hay, se hacen cosas mal, lo digo. Cuando veo que se hacen cosas bien, también lo digo. Empezamos esta temporada, lo digo porque a veces nos. Fijamos en algunos detalles en el momento que luego olvidamos y nos centramos en lo importante que es el juego, los títulos y demás. Pero empezó esta temporada y yo recuerdo que lo dije en su momento y me alegro de haber acertado, pero no por haber acertado yo, sino por los resultados que ha tenido. No sé si es influencia de Cidán, pero ha habido cosas que han cambiado en el Madrid o influencia de... Este programa que las ha denunciado cuando tocaba Eso es, Esto último últimos es broma, aunque lo hemos hecho Empezó el Real Madrid con Zidane ya como entrenador uh -huh. Y hubo cosas que se cambiaron Y la pretemporada que le había tocado hacer a Rafa Benítez Con eh, el abono transporte más gastado que el de Willy Fogg Recorriéndose todo el mundo Australia, Asia, eh, Europa, a Estados Unidos Este año ya no se hizo cosa que a mí me pareció el primer acierto. Las temporadas, como los incendios empiezan a luchar contra ellos en invierno limpiando los montes, las temporadas empiezan ganando en las pretemporadas. Ese cambio, no sé si fue influencia de Zidane, al que a Zidane pues oye, le dan lo que pide, pero fue un acierto. Luego hubo también un acierto en la política de en mi opinión de fichajes y de retención de jugadores Nacho estaba fuera y resulta que se quedó Nacho y mirar cómo lo ha hecho Morata no había que traerlo se trajo a Morata y ha sido un buen suplente no ha llegado a ser titular pero bueno y ahora Juan Pablo mira lo que te digo Cuéntame. el año de Ancelotti sí. cuando todo iba de perlas aunque empezaba ya un poquito el bajón antes del mundialito el año de Ancelotti cuando Llevábamos aquella racha de no sé cuántos partidos ganados, llegó la Navidad y después de la Navidad se fue todo al garete. ¿Qué cosas se hicieron en aquel año? Y qué cosas, repito, no sé si porque Zidane ha dicho hay que hacer las cosas bien o porque la dirección deportiva, lo estoy diciendo desde la más absoluta ignorancia, no sé si es eh, la dirección del club o a petición de Cidán, dos cambios importantísimos. Respecto a aquel Real Madrid que se iba con una inercia o con una posición en la liga eh, antes de las navidades y luego volvía y se iba todo el garete. Dos cambios. Uno, ¿os acordáis cómo criticamos el absurdo partido amistoso? No sé si era en Doha o dónde, con el Milán, en vez de hacer un partido, si hay, había que hacerlo para la afición aquí en Madrid, yo me recuerdo mis propias palabras, absurdo. ¿Os acordáis la forma física en la que unos jugadores llegaron, otros más gordos, otros tal? Bueno, pues dos cosas que han cambiado y que me llenan de cierta esperanza para que la tendencia siga como hasta ahora. No hay amistoso en la Conchinchina, no hay partido chorra, habremos dejado de ingresar. Ahora creo que el Milan sí que lo repite y están todavía arrepintiéndose por el viaje que se tienen que hacer. Y Cidán, creo que al preparador físico le ha preparado ya para que tenga una sorpresita para los jugadores según vuelvan del turrón. ¿Qué sabemos de esto, Pitarte? ¿Es Zidane, es Florentino el que se lo concede a Zidane? Bueno, yo creo que el, el Madrid comete el año pasado, con Rafa Benítez al frente del equipo, una serie de errores a nivel institucional, errores como club, que paga Rafa Benítez y que Rafa no tiene cintura, creo, en aquel momento para, para tomar decisiones, para encauzar, ...la situación de, del equipo... ...y acaba saliendo del Real Madrid... ...y lo que hemos visto en el último año es... ...que con Zidane... ...ha llegado una ola de toma de decisiones que no tiene por qué estar influenciada por el técnico francés que sí que es verdad que esas decisiones están basadas en los errores que se habían cometido en los años anteriores y que yo creo que el Madrid ha demostrado que está aprendiendo de esos errores que fueron importantes que le hicieron pagar y perder años enteros o, o, o sí porque el año de Ancelotti se pierde entero los seis primeros meses de Rafa Benítez se pierden enteros hasta que se producen todos estos cambios. Pero insisto, se producen una serie de errores a nivel institucional que a día de hoy el Real Madrid está tratando de arreglar con acierto. Dicen Isidoro que más importante que ser gracioso es caer en gracia. Y eh, hay que. Hay, Benítez, y aquí lo hemos dicho, pagó muy caro sus propios errores. Y el no ser Benítez y, y su cobardía y demás. Pero, pero echando la vista atrás. Las cosas, si las cosas se están haciendo bien ahora, también hay que ver que se hicieron mal en el pasado. Y yo no sé si eso, eh, para Rafa Benítez, por ejemplo, es decir, oye, si, si conmigo la temporada hubiera sido de esta manera, si conmigo no hubiera sido. ¿Eso se podía haber hecho con Benítez? ¿O necesitas a alguien que caiga en gracia como Zidane, que tenga esa autoridad, que tenga ese respeto, que tenga todo eso de más? Sí, sí. Yo creo que Benítez contaba con todo el, el respeto y el cariño de la afición de Real Madrid. No sé así si el de la Junta Directiva. Porque Pero, no perdóname, lo sé. ¿Benítez cuándo es cesado? En unos días se cumplirá el... un año después del partido sí. del Valencia en la primera semana de enero. De es que empezar. todavía no, o sea, no. Y, y parece no, no. que han pasado cuántos años con Zidane. Si parece que llevamos un lustro con él. No es como se te ha pasado este año largo, Juan Pablo. ahí <laughs> Sí, no, que digo que yo, yo creo que él contaba con el cariño de la afición del Madrid porque era es es una persona madridista y que ha estado en la, en la entidad. Eh, contaba con el apoyo de todo el mundo porque era un, un entrenador exitoso, o sea, eso no hay que negárselo, lo era, con el Madrid no ha podido ser, pero bueno, sí, es campeón de Europa con el Madrid. Eh, pero no sé si así era eh, con respecto a la junta directiva, no lo sé, yo me consta que no era una persona que, que cayese muy bien. A partir de ahí, yo creo que Cidán cuenta con todo lo necesario para ser el entrenador que lleve a todos los éxitos de, del mundo a este Real Madrid. Yo creo que tiene cariño, tiene carisma, tiene conocimientos, tiene el respaldo, del, del, en tanto en cuanto los resultados sigan siendo los mismos, de la junta directiva. Y yo creo que también tiene el respaldo de los jugadores, cosa que, parezca, que aunque parezca una tontería, es muy importante. ¿Mm? Aunque yo no comparta eso, ya lo sabes. Eh, así que los miembros están puestos. También siempre tengo que decir una coletilla antipopular, pero es que no puedo um, obviarla. Hemos ganado tres títulos, de los cuales estoy um, eh, orgullosísimo. Pero nos quedan los títulos, o sea, son, esto creo que son diplomaturas y lo que nos queda son las licenciaturas. Nos queda la Champions, nos queda la Liga Española y nos queda la Copa del Rey, que son los que tienes que ganar para acceder a estos títulos que ya hemos ganado y que nadie nos los va a quitar. Pero que ya hemos ganado ¿Entonces se ha licenciado el Madrid o no se ha licenciado? No me queda claro, porque la Champions la ha ganado, ¿no? Eh, el año pasado Pero ¿Se ha licenciado o no se ha licenciado? Ver, Hay que, que licenciarse que no, todos los años No busques tres pies al gato siempre, Vicente O sea, que yo no voy en contra del Madrid Te Digo que hemos ganado tres títulos que nos han dado Que el año pasado ganamos los títulos que se tienen que ganar este año ¿Qué, tre qué tres títulos hemos ganado? La Supercopa. la Supercopa, la Copa de no sé qué, o sea. De... La Copa del Mundo. <laughs> y, y hay otro, ¿no? El, la Supercopa. La, la Española. No, 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 pero dice esta temporada, no, solo no, hemos no, ganado. No, no, no. O sea, la, la Champions. Hemos dos? La, la Champions y la imputamos en este no, año. No, que solo hemos ganado dos. Hemos ganado en la Supercopa de Europa esta temporada y el dos. Mundialito. La, no. la de Europa y la de España. Y en este año no, natural, en no, no jugábamos. No, no. No hemos jugado. No, porque no, no, no. no ganamos la Copa Vamos del Rey de la Liga. esta temporada, dos. En este año, natural, tres. Pero, hombre. No. No, a que tú metes los títulos en los años naturales. No, 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 no. como los... Yo digo que en el último año se ha ganado a Champions y que Isidoro, como nunca nadie lo ha hecho en. El... Desde que se llama Champions League, desde el 90 y pocos, eh, me parece curioso que, que digas, bueno, pero este año todavía falta... No, no, no yo no he metido, ser, per, perdón. Como, mi, si, mi, como si el Madrid tuviera este que ganar todos los años yo, la Champions yo, sí. A diferencia de ti, o sea, lo que... que lo, hago, ha hecho tan, lo ha hecho tantos equipos... Sí, la diferencia de, de lo que tú valoras, yo valoro la Champions el año pasado, o sea, temporada pasada. Yo es por temporada. No, a mí, no, de, de verdad, me resulta especialmente llamativo... Este nuevo Estos periodistas de nuevo cuño, como Vicente Espetátez, que, que vienen a dar lecciones por, de madridismo a es... instituciones como Isidoro San José, es que me llama muchísimo la atención. ¿Pero por qué esta o sea, son que en que... no, no, señor. Marta, de fondo una musiquita personas... un poquito más agradable. ¿son periodistas? Que... son periodistas que quieren parecer más madridistas mm. que nadie y que, a mi juicio, le hacen un daño irreparable al Real Madrid. Sin autocrítica, instalados, lo digo siempre, en la autocomplacencia y dando lecciones de madridismo a personas, a personas que muchas veces no están están contentas con lo que hace el Real Madrid. Y te voy a poner como ejemplo, tiene sentado a uno de los jugadores eh, más importantes en los años 80 del Real Madrid, que es Isidoro San José. Pero uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid, que es Amancio Amaro, te debo recordar, Vicente, que no está del todo conforme. Eh, con cómo está jugando el Real Madrid. Con los títulos, sí. Con el juego, no, Vicente. Así que no vengáis dando, dando lecciones de madridismo, ni retirando, ni dando, ni quitando carnes de madridistas a personas que están con, estando contentas Muy con bien. los títulos no comparten vuestro punto de vista, porque ni somos antimadridistas, ni somos peores, ni hay buenos y malos madridistas, ni nada, nada. De Antes nada, de escuchar la respuesta de Aspitarte, por favor, buen rollo. Marta, va, el fondo musical. Eh, Isidoro, eh, no, no. suscribes lo que ha dicho Dicho. A, ver, no. a, ver, a ver, cuando rollo <laughs> bueno, navideño, venga, ala, el himno directamente. Isidoro, ¿das por buenas las palabras de Juan Pablo antes de dar paso a la repetición? Bueno, yo, yo, yo creo que Vicente es eh, madridista, yo creo que es madridista, pero sí es cierto que hay cierta parte del madridismo que la crítica la acoge con, con bueno, pues eh, mala, mal rollo. O sea, yo eh, entiendo. No soy más madridista que nadie. Eh, sí he tenido la posibilidad de defender esos colores durante muchos en, en situaciones que ninguno de vosotros, desgraciadamente para vosotros, <laughs> lo habéis podido hacer. Pero, pero, eso no significa nada. Ni soy más, ni soy menos. Simplemente mmm, doy mi opinión de lo que yo creo que debe ser el Madrid para que siga siendo exitoso. O sea, y además yo, te voy a decir hombre, una cosa diferente. Eh, lo que haces, es que lo, lo que te a hacer, lo quitarle. que te dedicas a hacer. Y te digo, tú y Juanma Rodríguez, hacéoslo mirar Es una falta de respeto a personas que como Isidoro, San José y Amancio Amaro Pero, pero, Deja de utilizar pero a Amancio Que no está Deja de utilizar a Amancio Que no está Ya sé que a ti también te incomoda lo que estoy diciendo Sí, sobre ya todo cuando sé. metes a Amancio no, Ya lo sé que te incomoda lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir A ver, venga Personas como Amancio o Isidoro ¿eh? Han puesto en juego su integridad física para defender esos colores ¿Vale? <susurra> Y tienen muchísimas más cosas no que decir, muchísimas cosas que decir sobre el Real Madrid que tú y con muchísimo mayor criterio. No. Así que Guardad un poquito de silencio, tapaos un poco y escuchad a los que saben. <laughs> a ti tarde, por favor. Bueno, voy a responder porque se ha citado mi nombre, no porque me sienta aludido por todo lo que ha dicho Juan Pablo Polvorino, o sea, en primer lugar, ni tampoco por algo que ha dicho Isidoro, porque yo me siento aquí cada día eh, como periodista, por mucho que os empeñéis en decir que yo vengo con camiseta, que yo soy de un equipo, que yo soy del otro, yo me siento como periodista y lo único que he hecho... Durante los últimos meses ha sido analizar de forma objetiva los datos del Real Madrid. Que os puede preocupar mucho para vuestra eh, filosofía de que aquí lo que tiene que primar es el juego que yo quiero que se desarrolle sobre el césped. Que os puede fastidiar mucho esos datos, pues puede ser. Pero lo único que he hecho ha sido no expresar opiniones sobre el Real Madrid. Y aquí está el notario del programa para decir que yo nunca expreso opiniones sobre si el Madrid juega bien o el Madrid juega mal. Nunca, yo nunca he dicho que el Madrid haya jugado bien aquí. Y están ahí todas las grabaciones. Es la primera vez en toda mi carrera que digo lo de están ahí todas. están ahí las grabaciones. Saca la cinta, Marta. Lo único que hago es exponer los datos que semana tras semana ha venido cosechando el Real Madrid y además hay una evidencia que se ha puesto de relevancia en este programa. Y es que una de las cosas que ha dicho Juan Pablo Poloñez es: nunca, nunca se hace autocrítica. Bueno, pues mi última intervención, mi última intervención ha sido para decir. La cantidad de errores que a nivel institucional cometió el Real Madrid durante el año 2015 y que esos errores que fueron flagrantes, importantes y que hicieron que el Real Madrid se la pegara con Ancelotti y que el Real Madrid entrara en barrena con Rafa Benítez, sí, 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 se están solventando durante el último año. Sí, sí, sí. Como esa ha sido mi última intervención, claro. quiere decir que a partir de ahí lo único que acabamos de demostrar en este momento es que al menos hay una mentira en la exposición de Juan Pablo Polvorinos y a partir de ahí bueno, que cada oyente puedes, extraiga su conclusión ¿Cómo estoy, como estoy recibiendo me voy a poner duro yo también me voy <laughs> a la meroteca tú. a sacar todas las tertulias de Real Madrid Televisión en las que ha ido Vicente a pitarte sí. alabando lo del Real Madrid o sea todo sí. lo que hacía no sé, y escondiendo lo que estaba haciendo Malvenite Vicente lo decías aquí pero en otros sitios no, no rotundamente me falso. no me he sido el lunes si te partías de risa he todo, sido decía, el único en esta mesa el único en esta mesa oh. que ha criticado semana tras semana no es verdad a Rafa Benítez no por verdad. las decisiones no que es verdad no es cierto, cierto. ¿Pero qué dices a no, no es cierto perdona, yo pero me acuerdo no es cierto lo que estás diciendo, diciendo? ¿Pero el único favor, no, el único que ha criticado a Rafa pero, di, pero por favor el único Benítez vale, te no te haces comprar, Benítez, comprar, Benítez, no haces de Benítez Benítez vas a sacar a James a Benzema y contra el Barça por favor te voy a comprar que no haya sido el único ya estamos reculando pero sí que sí que me pongo la etiqueta de haber sido el más vehemente en la crítica contra Rafa no es cierto tampoco Vicente y lo sabes Sí, macho, sí, sí, joder, lo que pasa ser, es que ahora macho. han cambiado el año, han cambiado las circunstancias. Es que me molesta vosotros, verte así. Porque vosotros te admiro. Vosotros. Y porque te estás convirtiendo en aquello pero, de lo cual abominabas hace un pero, tiempo. Pero, Juan Pablo, por favor, pero si acabamos de demostrar una mentira en tu última intervención, acabas de perder la credibilidad absoluta. La que te está poniendo el de este Sí, sí, has, absoluta. Porque, claro, es que has tenido la mala suerte de recordar que, que, error. que si tele. destrozáis vuestra credibilidad, sí. eh, es, vuestro trabajo va más allá de fútbol y radio. Que luego el jefe de deportes del grupo Libertad y, tal, y el los otro es el jefe de los informativos de radio. Y yo, y yo no vengo cada semana a, a repartir... A ti si sí te reparto el carnet de madridista, porque el presidente reconoció que a partir del 1 de enero dejas de ser madridista. Pero, pues, oye. pero a Isidoro, como tú comprenderás... Eso es broma, Pero a Isidoro, como tú comprenderás, yo no le voy a dar lecciones de madridismo. Pues no lo hagas. Lo que sí que le puedo decir a Isidoro es que a día de hoy prima sus opiniones personales, por los motivos que sean, sobre la realidad objetiva de cómo está el club que no tiene nada que ver con la esencia Pero ni con que, los valores del de Madrid. La objetiva Eso. es la que coincide. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Isidoro. Ver. Yo estoy de acuerdo con Vicente en una sola cosa de toda su exposición de 23 minutos. Sí. Eh, él solamente se basa en los datos estadísticos del equipo. Y hay algo en lo que yo... Eso lo puedo ver, evidentemente, porque es lectura, es ganas veintitantos, treinta tantos. Esos son datos estadísticos que lo podemos ver cualquiera. Yo me baso en algo que es tan sencillo como analizar el juego de mi equipo, que desgraciadamente a lo mejor tú no lo puedes analizar, Vicente, o no quieres analizarlo. No, no quiero yo analizarlo, te, es que bueno, no me no, Eres tú el que tiene que analizar el Claro, juego equipo, claro, pero no. entonces respeta cuando yo doy una valoración, sí. porque yo estoy haciendo una valoración de algo que veo y cosa que yo creo que ven más, pero algunos no queréis ver. ¿Vale? O sea, yo no me baso en las estadísticas. En las estadísticas que me, que me. A ver, me encantan títulos. O sea, mmm, bueno, me adhiero a la, a la parte del madridismo que quiere solamente títulos, me adhiero a esa también. Pero es que los títulos se consiguen a base de algo tan sencillo como del buen juego. Pues es que este año, precisamente. Vale, este precisamente año, este, este año. Estáis cerrando en ese no, análisis. No, estáis no, o sea, estáis no. ¿Y yo lo, me y meto. Los, los tres, porque Juan. Dieter cambió, cambió de lectura. No, a no vayamos friends. a analizar los, los títulos conseguidos porque me parece. Eh, Fantástico, me parece fantástico. Los títulos son fantásticos. Yo quiero ser parte de, ese, de esa celebración del madridismo. Pero lo que quiero es ganar de verdad los títulos y ganarlos. No, no, no viendo un equipo que probablemente si seguimos en una línea en la que yo he visto en algunos momentos al Real Madrid, no los ganemos. Es mi valoración desde el punto de vista técnico, ¿vale? O sea, que yo sé que los espectadores muchos no comparten. Comparten tu opinión, es decir, ganamos tantos partidos y tal. Pero si seguimos en esa línea, señores. No digo que sea el momento, pero si seguimos en esa línea, a lo mejor no ganamos todos los partidos y todos los títulos que tenemos que ganar. Vamos a intentar hacer una crítica de todo, de todo, pero crítica constructiva, insisto, constructiva. Yo no quiero que echen a Ciudad por los malos resultados, que echen a Benítez por... No, no quiero nada de eso. Quiero que el Madrid gane títulos y lo analizo desde un punto de vista. Mira, si a mí... Desde mi punto de vista, como exjugador del a mí, Real Madrid. Final, en este debate, lo único que me da rabia es que el, el fin último del argumento es. Tú no eres madridista porque criticas al Real Madrid. Es a mí lo que esa, sí, a, esa a mí lo que especialmente me da rabia de la forma porque aquí discutimos de muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero al final es eres un antimadridista, tú no eres madridista, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y, y, y venís aquí a decir que estamos molestos y por decir que el Real Madrid no ha ganado una Champions un año o porque se pueda quedar en blanco en la temporada puede ser un fracaso. A mí particularmente no me gusta eso. Juan Pablo. Tú vienes con todo tu orgullo con la camiseta de madridista y de cancerbero de las esencias y de los valores del madridismo. Yo no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Alguien si que Si me la habéis quitado aquí? vosotros, alguien me la retirado? Que ha venido durante todo este tiempo a esta mesa con ese título, lo que no puede decir es, yo no tengo ganas de ver la final del Mundial de Clubes porque tengo otras cosas personales que hacer. ¿Ese es tu madridismo? <laughs> no, eso, perdona, yo eso no lo puedo compartir. ¿eh? O sea, yo creo que sí, he hecho lo imposible por ver la final, pero si mis obligaciones perdona, perdona, me impiden perdona, ver el, el, la final... Perdona, ¿eh? pues, bueno, pero si sí, sí, es sí, la sí, de la Champions sí, siquiera, sí, sí, eh, Perdona. Yo creo que a la audiencia de este programa le da igual lo que yo haga. Y si puedo o no... Déjame puedo que ver, se lo pregunte. O si no puedo o no puedo ver... Le da partido? usted lo mismo. <risa> <risa> le da exactamente igual a la audiencia de este programa. Pero bueno, en fin. Eh, hagamos una pausa navideña, Marta. A ver si a la vuelta me puedes poner un ambiente mejor. Tilas, que estamos a punto tilas. de la noche buena. Las tilas. Que Es radio. ¿Qué quema usted para calentar su casa? ¿Quemar qué? El día me quemé y qué susto. ¿Pero tú sigues quemando? Que no estamos en la edad de piedra. Gasto menos con la bomba de calor. Me sale mucho más económico. Es más seguro, más limpio y mucho más cómodo. Tengo calor en invierno, frío en verano y agua caliente todo el año. En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la calefacción central por aerotermia. Y se nota. Pásate a la aerotermia. La aerotermia es la bomba. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin. De mundo natural ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento, gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifín de Mundo Natural. Buenas tardes las 12 y media en Canarias, estamos en Fútboles Radio. Juan Pablo Polvorinos, Vicente Azpitarte, Isidoro San José y esta música tan estupenda que nos ha puesto nuestra realizadora Marta. Ahí de las paredes son manchas de sangre y, <laughs> y, y miembros y mi mi Desmembrado. Y, desmembrado de... y por si la música no fuera suficiente para, Hecha gasolina. para tranquilizar a las fieras. He eh, decidido que entre alguien en el estudio y así se dejan de pegar con ellos y van a por él. Gonzalo Heredero, buenas tardes. ¿Qué tal? buenas tardes. Me alegro de mi función en este <laughs> Es que me ha dicho nuestra productora Laura Pons: cuando estáis de buen rollo en fútbol y radio, la gente llama con otro tono, con otra sensación. Bueno, llama? Si tratáis de, de, de dar Gonzalo. un poquito de ímpetu a la cosa. Gonzalo, no, no, claro. Si tú apuestas por la violencia en el fútbol y también en los programas de radio, eres el artifín de la tertulia, que lo sé. Muy bien, sí, señor. Sí, y eso. Sí, señor. Porque en grasas. En grasas los, las más los pero, Porque eres blanco y no, jugoso. No, no. ya es distinto. Bueno, ahora te diré yo si vais a tener algo de blanco el año que viene, pero antes, Juan Pablo, recupera tu credibilidad con Artifin. ¿Quién dice que la haya perdido? ¿A ¿Quién, ¿Quién dice que este la haya perdido? De ¿A pitarte te o sea, ha dicho? Es que aquí. Eh, no, de por, este, programa. por cierto, por cierto, antes de que vaya tú ahora, es que ayer me manda un mensaje un amigo mío. ...indignado por la noche... ...¿qué es eso de que has perdido la cabeza del Cholo Simeone? Porque había estado escuchando... No, es que lo de... Digo, digo, no, son las palabras de intoxicación... Pero la interpretación un segundo, pero un segundo... ...lamentable que ¿Tú tienes aprecio, de lo ¿Tú que tienes aprecio aquí. por tu amigo? Sí, sí, por supuesto. ¿Tu amigo escuchó el programa? Pero se quedó con eso. Tu amigo escuchó el programa. Es que o no. sea que tu amigo se deja No dijiste tú ayer, Gonzalo. Se deja manipular porque hay alguien que manipula. <laughs> sí, no, <laughs> digo, pero es así, es así de torpe. O escucha y, y tu amigo y tu amigo escucha. ¿Estás llamando torpe a la audiencia? Uy, no, 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 no. Mía. Estoy diciendo que tú estás llamando torpe a tu amigo que le escuchó el programa él y la <laughs> lo que dedujo fue. A ver, Gonzalo Heredero ha Hombre, dicho. Es que si tú haces un resumen de mi intervención diciendo Gonzalo Heredero pide la cabeza te voy, de Cholos, te, voy, pues pues, te a voy a hacer un resumen y tú me dices si es, si, es, si es ajustado a lo que tú dijiste ayer. Así no vamos con la calma un, ¿eh? un segundo. Te voy a hacer un resumen, te voy a hacer un resumen de lo que tú dijiste ayer y luego me dices si se ajusta a tus palabras. Bien, dijiste eh, los jugadores del Atlético de Madrid empiezan a estar cansados. Hay síntomas, hay síntomas. Hay síntomas de que estén cansados. Te pregunté físicamente y dijiste no. No, en, en ¿Sí? conjunto, en general. Te pregunté por qué. ¿Y qué dijiste? Pues lo que llevo diciendo siempre aquí, pues porque creo, creo que se está acabando un ciclo. Y tú, y, 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 y añadiste. Pero eso no significa que pida a, la cabeza de nadie. Y añadiste, y añadiste. El Atlético de Madrid necesita un cambio y le vendría bien. ¿Lo dijiste o no? Sí, lo, dije, sí, lo dijiste. Pero en ningún y momento. Y yo te dije... pregunté. Pero ¿estás diciendo que el cambio es que Simeone se vaya del Atlético de Madrid? No. No. Eso lo oí yo. Dijo no. ¿Y, qué, y, y, ¿y cómo lo explicas? No, que si está? Eh, Simeone está dispuesto a seguir y los jugadores están dispuestos a seguir con Simeone, me parece perfecto. Bien. Pero como veo síntomas de que eso no es así, a lo mejor lo bueno. El, es que resumen ciclo, el, ciclo, el, el, el resumen Gonzalo es que tú dijiste que si Simeone estuviera por la labor y quisiera seguir, querrías que Simeone siguiera como entrenador del Real Madrid. Sí, sí. Y yo te pregunté no, de no. y del Atlético de Madrid. Y yo te pregunté, ¿y tú crees que Simeone está por la labor y quiere seguir en Atlético de Madrid? Y dijiste, no. Ergo, si crees que no está por la labor y crees que si no está por la labor debe haber un cambio y se debe ir, oye, fue interpretación mía y de tu amigo, no, que es te es escuchó que, bien. Es que no, no, debe ir, es que esto de debe irse, debe irse. no, 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 no el el único tú el que abriste sabe el lo debate. Lo que tiene que hacer es él. Fuiste, y, y, y mucho menos que yo diga que se tiene que ir sin pero ¿cómo fuiste, voy a decir yo eso? Fuiste tú el que abriste el debate. Yo hasta ahora te creía el primer talibán del cholismo y, y mañana vendrá Gapito Maestre. Siempre. Sí, y ven, mañana vendrá Gapito Maestre y haréis por el cholo Betella. Juan Pablo, Artifín, por favor. Pero yo no he perdido nada de mi credibilidad. Bueno, y he hecho el resumen correspondiente de mi intervención. Acaba de haceros los resumen de mi intervención. Si las has hecho Solo vete ya, Mañana harás con la capita. Es que es super no igual. tiene ninguna duda sobre su credibilidad ni la tenemos ninguna. Eso es no verdad. ha generado nunca duda sobre su credibilidad. Como por hoy Juan Pablo Polvorinos, reconocido por el notario de este programa y por eh, mí. Eh, Juan Pablo, olvídate de eso. Eh, Artifin, venga, Juan Pablo, que eso lo hace muy bien. Venga. sí, porque sí, porque el resto no, ¿verdad? Juan Pablo, todo lo haces muy bien. Ponle música. Antena navideña, de Oro. Antena de Oro. Eh. De Antena de oro que que hay. Voy. ¿Quién es aquí voy? la antena eh, de oro? Juan Pablo, tú la música. Condroitín No, así no. Así no. no. Ah, Como diría el clásico, así no. Juan Pablo, <laughs> si te sirve de consuelo, yo tengo una placa ahí de antimadridista. O sea, ¿Segundo, no, no, clasi no. segundo clasificado, no, no, eso sí. El sentido del año. Ah, resentido, perdón. Sí, sí, si le no, no. vas a animar así, creo que. Ju no, eh, si te sirve de consuelo. Que no dijeras nada. No, si ya para eso está dicho. ¡Arriba, polvorinos! ¡Ay, señor! Condroitín sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C Cúrcuma y. Y, y todo lo que tiene Artifín. Gloria bendita para los cartílagos, que lo decimos siempre. Estas navidades, los laboratorios Mundo Natural, quieren que tengas calidad de vida, sobre todo alegría, felicidad, bienestar y salud, que es lo más importante. Así que hay que tomar Artifín. Dos por la mañana, el reto. Hoy es día 21, 22, ya, bueno. Pues eh, para el 22 de enero, si has empezado a tomar hoy Artifin, vas a ver cómo te encuentras muchísimo mejor. Pruébalo, pruébalo un mes, pruébalo, que no pasa nada. Ya verás, un mes de artifín y vas a ver cómo las cosas van bastante mejor. Duelen menos las articulaciones, el cartílago en un mes es muy poco tiempo, pero va regenerándose poquito, se muy nota, poquito, se muy se poquito a poco. Pero se va a hay que ser muy constante, pero hay que ser... Pero vamos, o sea, como martillo pilón, con, con el condrito sulfato y la glucosamina. Y artifín funciona dos por la mañana, insisto. Se compra en farmacias herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es además del corte inglés en estas fechas tan entrañables hay que hacer <laughs> se nota, se nota. propósito de. que <laughs> del árbol caído propósito Sangre, de sobre todo con el amigo propósito de enmienda me he propuesto para el año que viene sí. no la temporada que viene sino para el año que viene pulir algunas cosas que yo veo que, que están mal pero no en los demás, eh. Empezarás por ti, entonces. No en los demás. Por ejemplo, en que, mí. Que yo no venga cuando en esté mí. con Pablo en la en mesa. Mí, no en mí, en <laughs> mí, No, eso, eso ya lo arreglaré, eso ya lo arreglaré. Eso de, de desvelar conversaciones es, privadas es que hacemos todos, es verdad. Es una eso, práctica execrable y lamentable y vergonzosa. Que la, que la verdad que hacemos todos aquí, menos el moderador. Pero, es una cosa. Pero, pero escucha, Juan Pablo, si estoy diciendo que voy a empezar por mí. ¿Qué propósito hoy, 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 ya de Ya no vas a desvelar nunca no, no, una conversación. No. No te lo no, crees no. ni tú. No. Digo que lo voy a intentar. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, hoy mismo. Sí. En otro momento, si no fuera la Navidad. ¿Qué hubieras leído? Yo hubiera dicho. No, ya lo de los, las conversaciones telefónicas, eso es experto. Juan Pablo y Luis Herrero. Eh, yo son conversaciones en los pasillos y demás. En otro momento, si no fuera Navidad, Isidoro, yo, un día como hoy, revelaría quién es el interlocutor con el que he tenido una conversación que me ha dolido. Y por eso... No, no, no está en esta mesa. Ah. No está en esta mesa. No está en esta mesa ya. al Si lo identificáis, no digáis su nombre. <laughs> Cuando me he enterado de la jugarreta que ha hecho, se ha hecho Carmen a los Atléticos, heredero, sí, sí. he ido a un compañero al que aprecio y que es del Atlético de Madrid, y le he dicho, si, si no podéis jugar los primeros partidos o los partidos que sean la temporada que viene bueno, en, la pe, en la peineta, hermanito colchonero, haré campaña porque os cedan el Bernabeo. No me importaría, se ¿Y ¿sabes lo, sabe lo que me ha respondido? Perfecto. Iremos al Bernabeo con la misma mascarilla que nos pusimos la última vez para no infectarnos. Digo, pero pero por favor, pero por favor. Bueno. Yo creo que es una respuesta de un foro dentro de lo lógico pero lo que, no está, lo, que no está, lo que no está lo que no está lo que no es lógico es que tú ofrezcas algo que no es tuyo lo primero he dicho que, eh, no no yo no lo he ofrecido he dicho que no, no, haré no, no, que, el, el, he dicho no, que haré que haré, que haré, que haré yo también por eso que una parte es mía parte y además soy abonado bueno, pues o sea, que, que yo, jueguen todos los atléticos en esa parte que toda. yo he dicho que haría <risa> campaña <risa> en tu silla, de que, que no, yo he dicho que haría campaña porque les cedíamos no, a nuestros hermanos colchoneros y fíjate qué golpe bajo no me he llevado pero en todo ¿Dónde caso, vais a jugar la temporada que viene? Yo no, vamos a ver. Aquí lo primero que hay que ver es si no estaría ya apto para usarse el Calderón para entonces. Bueno, no sé si lo van a tirar tan rápido como para que no se pudiera prolongar durante unos meses el que el Atleti jugara en el Calderón hasta que se terminara la peineta, que yo creo que sería lo lógico. Y no Pero tirar sabes, sabes eh, o empezar no, a ruido. Eso, no, eso no son los planes. En los planes ya estaba que los dos primeros partidos ya. el Atleti lo jugara fuera de. Ya la peineta. Ah, ya, pero tiene y mucho no el sentido, calderón. Como lo que acaba de decir Gonzalo, que es si alguien está cometiendo errores a nivel institucional, alguien tendrá que tratar de arreglar, no de, no de arreglar esos errores, porque a lo mejor ya no se pueden arreglar, pero sí que de cambiar cierta situación para que el calderón no se, eh, no, no se lo carguen hasta que no ruede el balón en la peineta. Es de pura lógica, vamos. Yo creo que es de cajón también, efectivamente. Porque ¿y qué vas a hacer si no? O sea, vas a empezar a tirar el calderón antes de saber si va a estar terminado el otro. Que esto que estamos diciendo puede perjudicar a promotores o, o a instituciones que tengan planes Hombre, sobre el habrá, calderón, habrá, es evidente. Habrá pero otras partes implicadas en este supuesto, asunto. Se ceden unos supuesto, terrenos sí, sí, para supuesto, construir puede, y tienes que tirar el otro. Esto al final es un puzzle en el que tienen que encajar todas las piezas. Y si eh, el ayuntamiento ha cometido un error y por lo tanto va a perjudicar a una parte, pues... Tendrá que paliar ese error perjudicando a todas las partes de la menor forma posible. Es decir, Isidoro, que tú crees que ha tenido un gesto influido por el ambiente navideño de exceso de generosidad que encima ha sido sí, porque, malentendido. Porque la generosidad se aplica cuando la gente está receptiva a esa generosidad. Y yo sé que en el Atlético de Madrid, en la parte que corresponde a los aficionados, no son receptivos a esos. O sea, siempre nos van a ver como una, como una enfermedad. Y que estaremos Un, de acuerdo, Isidoro, una que, epidemia. Estaremos de acuerdo en que antes que jugar en el Bernabéu preferirían jugar en el Coliseón Alfonso Pérez o jugar en Vallecas. Eh, jugar, aunque no... Aunque espera, espera. Eso dice los lodo a los, los 20.000 que se queden fuera. ¿eh? No, pues a lo mejor los 20.000 que se quedan fuera dicen, yo pongo mi asiento a disposición para que no juguemos en el Bernabeu y que juguemos en el ¿A que en no. Vallecas. No, es que ¿A ti no? te ha dicho eso eh, esa persona? Yo no pienso así. Yo no tendría ningún problema ni ir a jugar al Bernabéu sí, Pero si sí me se has pasa. dicho que es una respuesta de forofo. adecuada... Sí, de forofo ¿Y tú qué eres? Un jorófo, pero. <laughs> Venía menos. Pero, no, no. Pero, pero bueno, vas a ver. Yo soy más vehemente en otro tipo de cosas. En esta, ¿qué tiene de malo? Ir a jugar al Bernabéu, Si además se nos da muy bien. Contra el Madrid. Claro. Contra el Madrid. No, no, bueno, no contra que sea. Es pues, un campo no, no, en el que nos sentimos a gusto, normalmente. Bueno, pues nada. Yo, yo no tendría ningún inconveniente, desde luego. ¿Qué, ¿Qué le pides al año nuevo heredero? Pues. <laughs> Es que va a ser un año, yo creo que va a ser un año complicado. No desde el punto de vista deportivo, que ya lo está siendo, porque además puede acabar bien. Es que recordemos que el Atleti todavía en Champions tiene posibilidades de, de hacer algo grande. Y ojalá que esa copa que se nos ha negado en dos ocasiones, por fin la tengamos, porque además creo que la hemos merecido sobradamente. Pero, para mí, la incertidumbre está en saber qué va a pasar con Simeone. Y a partir de ahí... Pues empezar a pensar en el futuro. Pero es que digo que es una temporada muy importante. Esta que viene, muy importante. Para saber el futuro del Atlético en los próximos años. ¿Qué le pide al año que viene Juan Pablo Polvorinos? Jugar bien y ganar títulos. Solo. Te sobra uno. El Real Madrid para. Te sobra una. Para, para ¿por qué? Pues entonces elegirá. Para ganar títulos te sobra. Claro, pues entonces elegirá jugar sí, bien. Si juegas pero... bien, ganas títulos. No, no falso. Clarísimo. Falso. No. Falso nada. No, no, no. Falso, los nada. títulos el, se ganan ganando. ganando. ¿Jugando mal? Los títulos se ganan claro. ganando, no jugando bien ni jugando mal, ganando, saliendo a ganar y consiguiendo que en el minuto 97, cuando ya haya terminado el partido, estés por delante en el marcador. Puedes jugar bien, mal o regular, y Juan Pablo acaba de dejar claro por por el orden de los factores que él antepone, bueno, por el orden de los factores, no por el último año que nos ha regalado, antepone jugar bien a ganar títulos. No, 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 porque si eso hubiera sido así, hubiera hecho una enumeración, hubiera dicho primero jugar bien y ganar títulos he dicho jugar bien y ganar por eso títulos. eso he añadido porque por es el, que el año que nos has dado soy... no lo que me pasa es que todavía soy incapaz de decir dos cosas a la vez mientras hablo porque sí. se me mezclan las letras y entonces no se me sí. entiende lo que quiero decir es que para mí está muy bien que el Real Madrid gane títulos es lo mejor pero yo quiero yo creo que el mejor club deportivo del mundo debe aspirar a la excelencia que no es ganar títulos en este caso ganar títulos Obvio, el Madrid lleva 7 años sin ganar o ocho años sin ganar una liga, macho. Yo quiero que el Madrid gane la liga jugando bien y demostrando que es el mejor club del mundo. Que es lo que es el Real Madrid. Y que gane demostrando lo que es. Y ya está. Si es que no es más. Y eso, y yo siempre he visto al Real Madrid hacer eso, que es jugar bien. bien ganar títulos. Tú siempre has visto al Madrid jugar bien. Yo veo al Madrid jugar bien cuando gana títulos. Ah. Yo, yo creo, Dieter, ah. mira, somos rehenes. Sí. Me, me fastidia tener que decir esto, y encima <laughs> seguro que te fastidia Me fastidia incluir a todos los de esta mesa por, Se te nota que por incluir a, a los madridistas No, no, lo voy sí, a decir estás... en serio Somos rehenes de las de los años gloriosos del Barça de, de Guardiola con Messi, con Xavi, con Iniesta años en los que el Barça consiguió dar un golpe sobre la mesa tan importante en los que eh, consiguió que el juego fuera espectacular y que llegaran todos los títulos que llegaron a Barcelona, que las ligas superaran todas las de los 100 puntos y son años que no se volverán a repetir en el fútbol durante mucho tiempo. Al final, la exigencia que prima hoy en día y el nivel tan difícil de conseguir una generación como esa hace que, que eso sea muy difícil de volver a ver. Pero Vicente, que, que se cambie el fútbol de esa forma. ¿Estás de acuerdo conmigo, Vicente, en que siendo eso lo mejor, habrá que aspirar a ello? Sí, pero, pero para ello yo, no... Yo es... te voy a decir una cosa, eh, porque yo lo viví con él. Yo me acuerdo en Lisboa, eh, que estábamos Juan Pablo y yo, iba ganando la lete 1-0. Y Juan Pablo me agarraba y les, decía, porque, no, les, les decía. Yo iba, yo iba yo decía, con todos menos con el Madrid. Iba <laughs> con el Barça, <laughs> con el Bayern de Múnich, con el Máximo de Le el... decía a los jugadores: ¿Pero queréis jugar bien? ¿Jugar bien? No, quería que ganar ¿Y sabes, Juan Pablo, <laughs> lo que ha pasado hoy en la lotería? <risa> <risa> que el minuto 92-48 ha tocado premio. Es que acabo de leer el sí, marca. Sí, sí, el minuto de Ramos en Lisboa, <laughs> premiado también. Sí, hombre. Que siempre que sí. 1.000 euros a la serie el 92-48 en Lisboa. Qué momento, eh, Juan Pablo. Pero no puede ser. El 092.48 48 sí. que ha tocado. 1.000 euros a la serie. El 9, 248. Ah, claro. claro sí, sí, el 92-48. El o sea, sí, sí, sí. sí. Eh, no, porque venimos de unos años que. que tardarán todavía en repetirse en el fútbol mundial, en los que se conjunten una generación absolutamente espectacular de futbolistas con un entrenador que se adaptó perfectamente a ello y que consiguieron durante esos años claro, pero, dar un golpe sobre la mesa. Evidente, yo lo único que me refiero es que eh, eh, si tú durante toda tu vida te fijas en el notable como una máxima aspiración, en un 7, pues evidentemente... Después de mucho esfuerzo llegarás al 7. Pero sin embargo, si tú te fijas en la matrícula de honor como la máxima aspiración, es más probable que llegues al 9 y que incluso algunas veces toques el 10. Y creo que el Real Madrid a lo que debe aspirar es a eso. Y es lo único que Estoy yo, que, que yo quiero... Pero que lo haga el Real Madrid, no que le digas tú al Real Madrid lo que tiene que hacer. <laughs> es que tú eso lo tendrías que hacer en tu vida personal y profesional. No, no, pero yo yo es que, a, yo, pero aspiro es que tú, yo aspiro a yo, ello. ni yo. Somos nadie segundo, para decirle a Real Madrid lo un que un tiene segundo, que hacer. Un segundo, es? que un segundo. No, 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 un perdona. segundo a pitarte. No, yo no le digo ¿Crees? A Madrid, ni al Atlético de Madrid pero lo que tiene ¿crees que hacer. La... ¿Crees que la audiencia de radio no opina sobre lo que dice o hace Juan Pablo? Acabo de, de hecho, hay mensajes que te elogian, ¿no? Pero, pero, tu intervención sí, de hoy y, y otros que no. Es que yo lo único que quiero decir es que nos pasamos la vida los periodistas diciéndole a los políticos lo que tienen que Pasarás hacer. tú la vida? Yo, a mí me da vergüenza decirle a otra persona lo que tiene que hacer. Tú, que vienes aquí a repartir y a decirle al Madrid lo que tiene que hacer, vete al despacho de Florentino Pérez, que es lo que te falta, y dile, hazle la hoja de ruta y le dices cómo tiene que jugar el Madrid, a quién tiene que fichar, a quién tiene que poner, cómo tiene que hacer las cosas. Pero a mí me da vergüenza hacer eso. Yo lo único que he hecho durante los últimos meses ha sido exponer los datos uno tras otro, porque te ríes, Gonzalo, <laughs> exponer los datos en una situación, mientras tú le decías al Real Madrid cómo tenía que jugar. Que encima es una cuestión absolutamente subjetiva, porque a unos tíos les gustará más que juegue al contragolpe, otros que abra más el balón por banda, otros que tenga un 80% de posesión. Es que esto no va de eso, que esto va de ganar, Juan Pablo. Ya, 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 ya. Y el Madrid ha ganado todo lo que ha podido ganar este año. Hay que reconocer que es más falso que Judas, pero. Que argumenta bien. O sea, sí, sí, tío, parece chabal. que se lo cree incluso lo que chabal dice. Argumenta bien, argumenta bien. Argumenta se porque, le ve el plumero a distancia. En este momento no hay argumentos para tirar eh, al Real Madrid por suelo. O sea, es imposible. O sea, los títulos no, claro. calman, o sea, el antibiótico calma todas la, las lo malo que haya en, en la enfermedad. Pero yo te digo, porque mi análisis no va en ese, en esa línea. Mi análisis es que quiero seguir ganando. Probablemente. Muy justito, pero probablemente más que todos vosotros, ¿eh? probablemente. Eh, pero el ganar pasa como la audiencia de estos programas o de esta emisora pasa porque se hagan las cosas bien. Si no, la gente no te escucha. Y la gente no va al campo a aburrirse, ya te lo digo yo. La gente va al campo. Eh, y la consecuencia de jugar bien, siempre, 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 salvo raras excepciones, suelen ser hombre, es títulos. Sobre todo en un equipo como el Real Madrid Los que títulos, tiene títulos. lo mejor de lo mejor. Y, hombre, es que lo que pasa es que, es que ahora se van calmando esos títulos. O sea. ¿Por qué aparece el Real Madrid en Tokio en. No sé dónde juega. Yokohama. Yokohama. Y gana. porque Porque con cinco jugadores que jueguen bien en el Real Ma... en este Real Madrid es suficiente. es suficiente para ganar ese equipo. Pero hay situaciones ya, si ha en que no. Los hay situaciones Liga. en que no va a ser suficiente con el 40 o el 50%. ¿Qué balance, de la ¿Qué balance harías de este año que termina del Real Madrid, Isidoro? No puedo hacer otro que positivísimo. O sea, a mí me parece que el Real Madrid, en cuanto a títulos. Es que yo creo que hay gente. Y eso es alguna de las cosas que se nos puede achacar. Que hay gente que, escuchando el programa, dicen: Oye, si el balance es positivísimo, eh, ¿por qué nos da la sensación de que su balance es mm, negativo o insuficiente? Porque explícalo, morir de éxito explícalo es tú. lo peor que nos puede pasar. Porque tú dice. piensas exactamente lo mismo que Isidoro y que yo. Porque Pero no te llena. No, es un equipo no, no, que no te llena. No es verdad. Es así. ¿Qué o sea, ¿a no a te parece? No, Déjame, te voy Pablo, a hacer tres no, preguntas. Juan Pablo, ¿tres yo, preguntas? Me, yo me esfuerzo en que las cosas críticas que digo y ahora lo estoy hablando en serio yo me esfuerzo en que las cosas críticas que digo vayan acompañadas de elogio a lo bueno que, que creo que veo pero, y encima que de vez en cuando se recuerde que el balance de este año ha sido muy positivo pero, ¿y, quién, porque... ¿y, y quién y quién no está en esa posición en la que estás tú no yo estoy diciendo que yo intento que se haga eso ah, bueno oye, al mismo tiempo que te digo que hay gente que nos puede escuchar y puede decir incluso de mí incluso de mí oye es que parece que, que este año 2016 ha sido horrible para el Real Madrid. Cuando no. venimos de un, de un diciembre de 2015, en el que el Real Madrid estaba en el subsuelo, el Barça estaba magníficamente, el Atleti era la envidia del Madrid, y los Atléticos estaban que nos miraban muy crecidos. Y resulta que termina el año 2016 y es el Real Madrid el que mira, mira por encima del hombro a los otros. Que hay cosas que a mí no me gustan, las digo. Que hay cosas que hace la dirección del club que, me, pero, parecen, que me parecen lamentables, las pero, digo, peligrosas, las digo, como renovar a Cristiano Ronaldo pero, díte, hasta tantos años. Mira por encima del hombro a los demás, hombre, porque tiene más títulos que los demás, en primer lugar, pero no porque... No por méritos propios. Ah, que, qué no, bueno, ¿eh? claro. Es claro. que esa es de Barcelona la. No es ni la ah, sombra de bien, lo que claro, fue claro, ese gran Barcelona claro, que ha mencionado Vicente. Claro. Y el Atleti tampoco es lo que fue la temporada pasada. Claro, entonces, ni la mitad. El Madrid entonces, gana, El Madrid gana, gana en no, del otro. El Madrid claro, con poco es es ahora, está por encima ahora de los otros eso dos. Es por... injusto, no, no es injusto, es eso es muy a injusto. es injusto. Es la realidad. A ti te llena tu equipo. A ti te llena tu Real Madrid. Tú sales del campo y decir, cómo jugamos, esto es maravilloso, qué equipo, es de leyenda, tal, esto es inmejorable." ¿A ti te gusta eso? ¿De verdad? Dilo. Te llena tu equipo. Juan, eh, Gonzalo, sí, es muy sencillo. A mí el mío el ¿Sí? año pasado me llenó, sí. total y plenamente, con y sin títulos, sí. porque yo veía un equipo comprometido, sí. que, heredero, que se dejaba la heredero. piel y, y que luchaba y, hasta y este el último año no, minuto, y este año no. Y este año no. no este, año, este año te llena este tu equipo. Responde. Este no me llena mi equipo por la pandemia. Como, como el 3 o 4 de junio que se celebra la Champions, el equipo que no te llena gane la Champions, tenemos que ir a buscarte Oye, a ver, al hospital del jamás no Me llena que te hoy por hoy. Te estaba hablando de la temporada pasada en la que claro, no me pudo llenar claro, más. Es que eso es claro, un éxito. O si sea, el Atlético de Madrid le habrá llenado... Pues claro, entonces, entonces los pues éxitos pues, de este año deberían servir de algo. Pues ya está. Es que es la conclusión a la que quiere llegar Dieter. Lo que quiero decir es que el Real Madrid, como decía Juan Pablo, no se puede conformar con los títulos. No, pero, pero, no pero se puede sí, conformar pero, con los títulos no, un equipo pero, que es el más laureado del mundo, pero que si, tiene el mayor presupuesto del mundo y la mejor plantilla del no, mundo. Pero no si no hay se una puede evidencia conformar. que se ha visto en esta mesa en las últimas semanas. Igual que antes solamente metía a Juan Pablo, ahora tengo que meter, por desgracia, también a Isidoro. ¿Qué madridista, pregunto, qué madridista teniendo a su equipo jugando la final del Mundial de Clubes? se refiere a la Copa del Mundial de Clubes como la Copa Chufa como la Copa no eh, sé qué Yo el primero no Yo el primero, yo el mismo madridista que cuando el Barça jugaba una Copa devaluada por la organización kafkiana pero, de poner He eh, devaluado por la organización? Es la que hay y punto, los no, campeones no, de cada tampoco continente Tampoco se puede hablar Los campeones de, de cada continente Pero, que, pero y si eh, dale, dale, que ¿Eso por te favor. otorga el título de mejor equipo del mundo? No, eso es la Champions pero, hombre, la organización no, no puede hacer más. Hombre, no, estamos no, de acuerdo en que la Champions es el. El, el... Hombre, con... el verdadero campeón del no, mundo no, es el campeón no, de, no, de la Champions. Me acabo de cargar la, la Libertadores, verdad. ¿no? Es que la Libertadores está un paso por debajo no, no, la debajo Libertadores no te ha cargado la todo. No, no, no. La Champions lo que te dice es que eres el campeón de Europa. Bueno, que y, ¿Y, y, y, y por el tanto, facto, del mundo. No, de facto, eres no, el campeón del no, mundo. Sí, sí. Sí. Dejadle. Ahora, eso nos pone el mundo mejor que el campeón de Europa. No, hay un ejemplo que yo siempre he puesto en esta mesa y además que te afecta a ti. ¿Cómo un equipo sin ser campeón de Europa puede ser campeón del mundo? Pero coño, pues son cosas que se dan. Por incomparecencia del que había ganado... No, por la incomparecencia Europa. se la tienes que dar al que comparece. Pero entonces, en aquel momento... La final? entonces, en aquel momento se devalúa la Es así. Pero a día de hoy, Dieter, como tú comprenderás, pues, claro. no es que las normas sean Mira, las que sean, porque eh, podemos estar en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo en que el mejor equipo de Europa seguramente sea el mejor equipo del mundo. Pero hay otras competiciones y esta competición no te demuestra que ver, el, el, el primero el, el campeón en la final la jugaron contra un equipo japonés que no había sido campeón de su, campeón continente, de su liga. simplemente no, 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 de su liga y era el que organizaba o sea, yo tengo dinero y me presento a ser el mejor equipo del mundo porque eso, tengo dinero razón, pues que entonces, ido a entonces que no defienda a la copa chufa no chico, estoy diciendo pues eso es? yo pienso como tú Perdona, ¿Y además una cosa la copa chufa lo he dicho yo Juan Pablo no Juan Pablo me yo no hoy lo ha dicho Hoy ha dicho Chufa, o sea, lo ha dicho hoy, no pasa no, no, nada. Juan Pablo no ha dicho. Sí, sí, Estás sí. perdiendo también tu credibilidad. Yo he defendido porque no soy de la misma opinión que Dieter en eso. Aunque no lo parezca. Aunque parezca que yo digo que el Real Madrid haya ganado un trofeo que es una porquería. No, yo no he dicho eso en ningún pero, momento. Pero, pero, pero me, me diste la razón cuando no lo viste. Porque si el Real Madrid hubiera jugado un torneo importante. Un torneo importante, Juan Pablo Colmorinos lo, lo hubiera visto. Yo te digo, yo te digo que Así si, es, si claro. hubiera sido la final de la Champions, dejó de hacer lo que sea y la máxima prioridad la de la, salvo venir a trabajar y, es esa. y la y la final de la Copa del Rey también lo no, ves hombre pero por supuesto pues ya no tengas la más pues mínima pues estoy duda. diciendo que no la, la Copa Intercontinental de antes no si se hubiera jugado a doble partido contra un equipo eh, americano primero allí la vuelta aquí o lo que fuera en un horario normal con un árbitro que no sea de Zambia Vicente, pues lo hubiera visto yo lo único que me salvo refiero... por el error de Sergio hay que decir que durante todo el partido estuvo perfecto ¿eh? salvo por el error de Sergio Vicente, eh, que yo, debió es ver error. Error, sí es un muy error muy grande un a ver, error importante en, en eso que digo de que el Real Madrid tiene que vivir siempre en, en la excelencia porque yo lo entiendo así a mí particularmente se me hace muy difícil de entender que un equipo que tiene 32 ligas lleve 8 sin ganarla o 7 sin ganarla, o haya ganado una en los últimos 7 8 años. Pero a ver, ese sí, es el sí, sí, sí. análisis de liga de los últimos 8 años. Yo me estoy refiriendo pero, pero, al análisis pero, pero, a la sé, yo me estoy, sé, estoy refiriendo Juan a esto, yo sé lo que a ti te pasa, y a trofeos competiciones lo que a ti te pasa tanto como las Champions y que llevamos mucho tiempo Pablo, lo que a ti te pasa Yo quiero ver por qué he visto al Barça en los últimos años ganando en un año tres títulos. Lo que a ti te pasa es que estás acostumbrado a la excelencia de Movistar Plus, Juan Pablo, y comparas a al resto del mundo, como Movistar Plus, es verdad, y sale mal parado Juan Pablo para el año 2017. Yo quiero ser como Movistar cambia Plus. Quiero elegirlo el todo. barómetro, quiero elegirlo todo como Movistar Plus y que nadie me diga: No, no es que puedes tener las motos, pero no puedes tener la Fórmula 1, o puedes tener las series y no puedes tener las pelis, o puedes tener la Bundesliga y no la Liga Española. No, no, yo lo quiero todo, quiero elegir todo con el Real Madrid. Es así. Movistar vive en la excelencia y eso es lo que ofrece a sus clientes. Así que ¿por qué no voy a poder yo vivir igual? ¿Por qué no... Oye, las, personas, las personas que no pueden disfrutar de Mo Movistar Mo en casa lo pueden disfrutar en el móvil. Mo ¿Por Mo qué no puede Movistar? Sí? ¿Ha emitido las finales de la Champions, de la Supercopa Europa y del Mundial de Clubes? Pues seguramente allá las haya repetido, sí, pues ¿por todas las ha ganado el Madrid. Pues me parece Esa bien. es la excelencia de Movistar. Sí, señor, claro que sí. Pues yo lo único que digo es que quiero elegirlo todo Y ser, ser como Movistar Que el Madrid sea como Movistar Ay. Que ya lo es, pero le falta ahí un poquito Desde que ve este programa sale en el canal 125 de Movistar Plus Esto ha cambiado Os veo eh, con el síndrome de la televisión, ¿eh? Ah, ya no. Sí, esto ya se terminado Vamos al bueno, otro bien. programa que hay después. Vamos no a es, al Gregorio no Marañón es este, que nos pilla No es este, no es este, pero tampoco está mal. No lo calificaría yo de programa chufa, pero, <laughs> pero el responsable del siguiente programa puede mejorar. Haremos propósito de enmienda y por favor, no malinterpreten las palabras de Gonzalo Heredero en por Fútbol favor. de Radio. No, por favor. <laughs> No que así. ¿no? A la tarde. ¡A la tarde! ¡Feliz de Navidad! Radio.